Diputado federal por el tercer distrito en Ensenada, California. Diputado, la población quiere saber qué se destinaron los recursos para Ensenada y de qué cantidad se manejan. Sí, ¿qué se aplicó? Para el 2014, estamos cerrando el año fiscal, fueron alrededor de 140 millones de pesos que los diputados federales de Baja California, obviamente por Ensenada, bajamos esa cantidad, de los cuales se destinaron 80 millones de pesos que los diputados concretamente de mi fracción etiquetamos para Ensenada, de los cuales pues, estamos haciendo todavía los análisis, pero parte de ello se van a ir 39 millones de pesos a la remodelación del bulevar costero, la entrada principal de Ensenada, y entre ellos también 24 millones de pesos para ramo enfocado directamente al deporte y de igual forma cultura. Pues parte de las obras que se han estado ejecutando. Por ahí traemos también un gimnasio que va a ser destinado a box para los agremiados de Ensenada, que obviamente también tienen participación los ciudadanos en general, de 2.400 trabajadores que corresponde a Ensenada, que obviamente sus familias van a poder utilizar y los ciudadanos en general también estarían utilizando estos recursos por alrededor de 10 millones de pesos. Entonces el recurso de que bajamos los diputados durante este año, pues obviamente está por cerrar, estamos inquietos de que el recurso sea utilizado en tiempo y forma como debe de ser, como marcan las reglas de operación, y pues obviamente estamos en la apertura también de tocar puertas, lo que sirve el presupuesto 2015. Para este año próximo estamos buscando recursos superiores, obviamente, y entre ellos irnos al tema de la pavimentación de vías importantes, sobre todo en las zonas más marginadas, y de igual forma buscando recursos de infraestructura de importancia. Entre ellos hemos estado insistiendo en que se debe de dar la obra de la vía alterna de lo que es Bajamar al Tigre, un recurso que obviamente a través de infraestructura y a través de SCT tendremos que buscar que de esos 601 millones de pesos etiquetados para Ensenada sea considerada una parte para que tengamos esa seguridad de que la apertura de la carretera escénica, que en un par de días estará ya funcionando, y a consecuencias y a la información que nos ha dado la misma área de CICESE, de área de científicos, que existen 7 fallas más en esa zona que podrían tener un riesgo a futuro o a corto plazo, no sabemos, pero que tengamos esa vía alterna y que no afecte la economía de nuestra Ensenada, porque se ha hablado de muchos millones de dólares, de los cuales ha habido una afectación severa durante este año que no ha estado funcionando esa vía, obviamente la escénica. Por eso es que es importante, y lo han pedido las cámaras empresariales de todos los sectores, pesquero, CCE, Canapés, Conapesca, en el cual Coparmex han pedido esa vía alterna que cuesta 250 millones aproximadamente. Y no una vía alterna que ya se tiene, que están buscando ellos por 2.000 millones de pesos, que son alrededor de 24.6 kilómetros, y nosotros estamos enfocados a que por 6.2 kilómetros se puedan construir y tener esa certidumbre de que si en caso de un colapso a futuro, pues tengamos esa vía alterna donde es de alrededor de Bajamar al Tigre, que es donde está la zona de la parte escénica, o vamos a hablar de la parte de la vía de la carretera libre, que es de Ensenada, de esa altura hacia San Miguel, que es donde se han ocasionado hoy, se incrementa los fallecimientos, hoy se cumplen 15 fallecimientos por esa carretera que hemos estado luchando para que podamos tener esa otra vía alterna de 4 carriles y que realmente disminuya los accidentes por la problemática también de la carretera que no está hecha para recibir tanto tráfico como actualmente estamos viendo los camiones de las 24 horas, y que está incertidumbre a las familias el hecho de que sus hijos, familiares, tengamos que pasar por esa vía, vamos a decir, de Sauzal hacia Tijuana, en donde cual vemos ese kilómetro alrededor del Tigre, de Cuesta del Tigre hacia San Miguel, la Misión, donde hemos visto los accidentes más marcados y que hoy con tristeza vemos que hay un fallecimiento más por la mañana. O sea, ¿entonces hacer una carretera libre? Es una carretera que no sea de cuota, obviamente están pidiendo que sea una vía alterna emergente, así se ha manejado. Independiente de que existan otras avenidas que el SCT considere. Y sería de 250 millones de pesos. 250 millones aproximadamente. ¿Y la longitud cuánto dice? Son
son 6.2 kilómetros de longitud. Y esperar la de los 2 mil millones de pesos. Esa es una vía que es importante, sabemos que detonaría una zona de varios poblados de la zona hacia Ensenada, del Bajamar a Ensenada, pero yo creo que ahorita buscamos nuestra seguridad, certeza a los ciudadanos de Ensenada y que no veamos una afectación a corto o a largo plazo como ocasionamos durante un año, se ocasionó durante un año en el cual no se pudo concretar esa carretera emergente. Mencionaba que cuando va a ser inaugurada la escénica, una fecha exacta no la ha dado a conocer, a quien corresponde hacerlo es Cafufe, que tiene la administración de esa carretera de cuota, de las cuales estaremos yo sé que a unos días para que se anuncie públicamente por autoridad competente de que se apertura esa carretera. O sea, una fecha aproximada. Hay una fecha aproximada que se ha manejado en los medios, el día 15, pues ya estamos a la vuelta. Entonces estaban adecuando las fechas, obviamente no sube la persona responsable, pero se ha escuchado, ¿no? Entonces tendrá que ser antes de cerrar el año, antes de cubrir un año de que se colapsó esa carretera, hablando concretamente el día 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes. ¿Cómo de cuánto fue la pérdida en todo este tiempo que sin usar la escénica para el ayuntamiento de Ensenada? Afectación. Bueno, en el caso del ayuntamiento en general, a todas las empresas que sabemos que pasan por ahí, son más de, hablan de millones de dólares, donde hay una afectación de más del 70% del capital que ha ingresado Ensenada y ha salido. Pues ustedes conocen muy bien el Valle de Guadalupe, todos los festejos de verano, que era un atractivo importante turístico y que eso es así un derrame económico hacia toda la zona, a toda la población en general de Ensenada, pues fue muy afectado. Ellos hablan más de un 70% en recursos que no pudieron ellos llegar a ellos, toda vez que no tenían la seguridad y sobre todo la fama que se dio a nivel internacional de una vía totalmente, lo que es la carretera vieja, insegura, y creo que eso nos pone un mal ejemplo en nuestro estado. Por lo tanto, insistiremos en la vía alterna emergente. ¿Me repite su nombre, por favor, Ricardo Medina Fierro, diputado por el 3rd Distrito en Ensenada, California. Muchas gracias.